Gayanana Padmarcham Gayanana Maharnisham Anekadam Tam Bhaktanam Migadam Tam Vasmahe Vakratunda Mahakaya Koti Surya Samaprava Nirvignam Kuru Mede Vastarva Kajesu Sarvada Om Saraswati Namostuvyam Manade Kamarupini Vidyaram Mankarishyami Chamundaye Vikche Namaha Om Maham Mahanumate Namaha Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Om Sri Ram Jai Ram Jai Ram Jai Jai Ram Om Sri 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 Ram Jai Ram Jai Jai Ram Namah Parvati Paraye Hara Hara Mahadevi Sekara. Acabamos de invocar una oración pidiendo que la sabiduría del yoga descienda sobre nuestras vidas y nos colme de prosperidad y de todo tipo de bendiciones. Celebramos por segunda vez consecutiva en la ciudad de Granada y repetimos en este marco incomparable de la Plaza de las Pasiegas el Año Internacional del Yoga 2019. Queremos unirnos en este gran evento a los eventos que celebran el Día Internacional del Yoga desde el 2015. Empezó cuando el respetable primer ministro Narendra Modi de India, en asamblea con las Naciones Unidas, decretó ese Día Internacional del Yoga para que la sabiduría, el conocimiento, la salud, la belleza, la armonía y la prosperidad que esta práctica milenaria nos trae, no solamente esté en la India, sino en todos y en todos los países del mundo y en todas las ciudades del mundo. Desde hace años ya, en París, en Londres, en Nueva York, en Delhi, en muchísimos sitios del mundo se lleva celebrando este Día Internacional del Yoga. Granada no podía quedarse fuera. Tenemos que ser agradecidos, como dice Swami Sankaratilaka, agradecer, agradecer, nunca es suficiente, porque para que estemos aquí se han unido un montón de esfuerzos. Vamos a escuchar en esta primera parte y vamos a impregnarnos todavía de esa energía maravillosa, de esa bendición y de esa armonía que a todos nos suscita el escuchar y el repetir mantras. Unimos nuestras manos, por favor, todos. Join your hands, please, everyone. Everyone, please. Give your hands to each other. So we are going to recite some shanti mantras. Vamos a recitar algunos shanti mantras para la paz. Paz de nuestro corazón, paz de nuestra mente. Pratyaksham Brahma Vadishyami, Ritam Vadishyami, Satyam Vadishyami, Tanmam Avatu, Tadvattaram Avatu, Avatu Mam, Avatu Vattaram. Om Shanti, Shanti, Shanti. Por favor, junten sus manos delante del pecho. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadivahai
la serenidad a nuestras vidas. Namaste, bienvenidos, bienvenidas a todos los que han venido expresamente a celebrar con nosotros este Día Internacional del Yoga 2019 y a los que nos encuentran por casualidad y también a todos los visitantes que disfrutan de nuestra maravillosa ciudad de Granada. Decíamos antes que tenemos que agradecer, y nunca es suficiente, el que podamos estar aquí hoy es el esfuerzo de muchas personas, de muchas instituciones, y queremos dar las gracias a ellos de la forma adecuada. En primer lugar, queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Granada, con la Consejería de Cultura. Gracias a su esfuerzo, su buen hacer y su magnífica disposición, estamos aquí. ¿Cómo no? También tenemos que dar las gracias a la Embajada de India en España, en especial a su representante que nos visita hoy y que va a tener también unas palabras de apertura, el señor Kumar. Buenas tardes a todos. Estoy muy feliz de estar aquí. First of all, before starting the yoga session, I would like to especially thank Swamiji, Diksha and her entire team for such a great and wonderful arrangement over here. Que antes de todo me gustaría agradecer a Swamiji, a Diksha y a todo el equipo por este magnífico encuentro que han organizado. As you know that we are celebrating today 5th International Yoga Day. Estamos celebrando el quinto aniversario del Día Internacional de Yoga. I would like to say something about the yoga. Yoga is not just a thinking, it's just not a practical way. It's totally based on practical. Que me gustaría deciros que el yoga está completamente basado, íntegramente basado en la práctica. Whenever you will not do yoga, you cannot such a realize that. Que si tú no practicas yoga, no puedes realizar el yoga. So I would request you please join the yoga session, which is such a great and wonderful arrangement over here. Que por favor quiero sugeriros, invitaros a que practiquéis en esta magnífica sesión de yoga que hemos organizado hoy aquí. When you do yoga, you feel light, peaceful life, and you reduce all stress in your life. Que cuando practicas yoga sientes paz, luz y reduces todo el estrés en tu vida. So, end of thing, I want to say it's my privilege, I'm standing before you. Quiero deciros que me siento muy privilegiado de estar delante de ustedes. So now we are celebrating ahead program. Thank you so much. Vamos a empezar el programa. Muchísimas gracias. Namaste. De la oración hecha danza. De Irene Carmena, es profesora de Hatha Yoga y danzas orientales. Ha creado su método de yoga danza con la idea de integrar sus dos grandes pasiones, la expresión del ser y el conocimiento de uno mismo. La primera coreografía que vamos a disfrutar con Irene pertenece al Guru Vandana Sloka Diosas. En la tradición de la danza de la India yógica se le da muchísima importancia a la relación entre un estudiante y su guru, su maestro. Esta oración reconoce el valor de las enseñanzas de los maestros al encontrar una conexión con la divinidad. Es una expresión también de gratitud para todos los maestros espirituales y la guía que dan en la superación de la ignorancia para encontrar la iluminación y el despertar. La oración dice así: Guru Brahma, Guru Vignu, Guru Devo Maheswaraha, Guru Shaksha Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Guru es el creador, Guru es el preservador, Guru es el destructor, Guru es el Señor absoluto. Me inclino ante tan maravilloso Señor. La coreografía que vamos a ver de Diosas es una coreografía de danza fusión oriental y está inspirada en la fuerza de las mujeres cuyas voces han sido y siguen siendo silenciadas en muchos sitios del mundo. Hacemos un recorrido por las principales divinidades femeninas del panteón hinduista. Lakshmi, Sri Lakshmi, la diosa de la prosperidad. Sri Saraswati, la diosa de la sabiduría, del conocimiento.
y Sri Durga, la gran madre protectora. La danza habla de la alegría y habla también de la inspiración para salvar cualquier obstáculo en la vida. Por favor. Thank you.